Hello guys. Good evening. How are you? Gisela, good evening. Hello, Jancy. Good evening. Hello, teacher. Good Hi, evening. teacher. I Nice to am see you driving. guys. Excellent. How was your weekend? ¿Qué tal estuvo el fin de semana, guys? It was good, so, Gisela. Okay. ¿Ya en algún momento, guys, ustedes estuvieron viendo los verbos en pasado o todavía no han visto ningún verbo en pasado? No, teacher, no yet. No yet. Okay. Bueno, pero But podrían my. aprender, podrían ir aprendiendo esos verbos en pasado porque, pues, eso también es muy importante, guys, aprenderse verbos en pasado. Porque sí saben de que hay personas que antes robaban, pero en la cárcel, ¿verdad? Conocieron a Dios y después ya no lo hacen, ¿verdad? Sí, hay gente que cambia de verdad. Hay gente que le pegaba a la esposa o al revés, pero de algún momento para otro esas cosas dejaron de hacerlas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo diga, yo hago que hice tal cosa. ¿Ok? Okay, yo me le robé un vuelto a mi mamá hace tiempo, pero ya no lo hago nunca más, ¿verdad? Buenas Entonces, noches. buenas noches, good evening, David. De Evening, ahí la teacher. importancia de hablar en pasado también. Por ejemplo, what did you do? ¿Qué hiciste on the weekend? Y yo digo, I went, yo fui. I went to the cinema, fui al cine, I went to the beach, fui a la playa. I had a great weekend. Tuve, ¿verdad? Es algo diferente, guys, que cuando nosotros estamos diciendo I am en lugar de I was, ¿verdad? Estamos diciendo que yo todavía sigo haciendo cosas que tal vez ya no las hago, ¿verdad? Así que por eso es importante aprenderse los verbos en pasado. Anyways, thank you for being on time y gracias, guys, que se han podido conectar. Créanme que anoche estaba bastante mal, guys, de mi dolor de espalda y créanme que no me sentía bien. Y pues vamos a recuperar esa clase, eso sí, este próximo viernes, guys. Thank you for being on time. Jancy, ¿qué le pasó con la cámara? Ya hace ratitos que no la vemos. I am driving, but I am go to the home in this moment in You're going to home. 5 minutes, maybe. Very well. We wait for you. Okay. You Okay. cannot use the camera, Edwin. Okay, I understand that. Very good, guys. Bueno, los que estamos, pues somos los interesados, guys, los que de verdad queremos aprender. Así que bienvenidos. Miren, entre más chiquito sea el grupo, más chance tiene de participar. Pero por favor, participe. No se quede callado. Y aprovechen el tiempo, guys. Okay. Si quiere participar David Aquino una y una y una otra vez, guys, ustedes le van a estar dando chance también, ¿verdad que no? O sea, todos queremos participar. David, por él quisiera participar siempre, pero como él dice, ¿verdad? Está esperando también que los demás participen. Así que, guys, necesito un poquito más de participación de ustedes. Recuerden, la práctica hace al maestro, como dicen, ¿verdad? So, practice makes perfect. So let's start. Vale, miren. Vamos entonces con 3.0 and I need a volunteer to read. El primero que me levante la mano me lee, please. Go, guys. Instructions. Yes, David, go. Okay. Dice, if the listener participant will listen to a conversation about demonstrative while shopping. Demonstratives while shopping. Vamos a ver entonces los demonstrative pronouns, guys. Yes, the demonstrative pronouns, ¿cuáles son, guys? Los que ustedes acaban de ver, me imagino que ya revisaron en el video. Pero Sí. tenemos el this, el these,
el do, el those y el that, ¿ok? But, veamos en qué, veamos el contexto en el que se usa bastante los posesivos, ¿verdad? O los demostrativos. Ahora, right, pronombres demostrativos. Me avisan cuando si pueden escuchar. Can you hear, guys? These red ones? Yes. Yeah, yeah, yeah. Now in section 3. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Vamos a ver, ¿quién quiere leer? Así como, yeah, así como leyó esta pareja. Guys, tenemos entonces los demonstrative pronouns, que es, tenemos el primero acá. ¿Dónde estaba? Those. Very good. ¿Para cuándo se usa ese those? En plural. Plural y... Distance. Very good. Far as well. All right. They're perfect for you. ¿Cuál sería el siguiente? What is the next one? This. Muy bien. Very good. This. Y ese se ocupa para el plural, pero. Cerca. Very close. Yes. There. This, aquí lo tenemos nuevamente. It's in a really good color for me. The necklace isn't bad. Which one? The blue one. Y, estamos viendo, guys, que, hey, para decir, el negro, el blanco, pero ya estamos hablando de un producto o de un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos. ¿Aquellos a qué se refiere? The red ones. Ajá, these red ones, dice aquí. ¿Se refiere a los? Earrings. Muy bien. Si dice that one, that one, ¿de qué está hablando aquí? That blue one. Yeah. ¿Y se refiere a? Necklace. The necklace, all right? The necklace, very good. Good. Ahí tenemos los tres. Quiero ver cuál otro me falta, guys. El this me falta, ¿verdad? No sé si está aquí, que no puedo cerrar esta ventana. Aquí no. Okay. Hey, how much is it? How much is it? ¿Cómo se pregunta cuánto cuesta algo? How much is it? ¿Vea? Si fuera algo de los pantalones o algo plural, ¿cómo cree que diría? ¿Cómo se preguntaría? Are they? How much are they? Are they? Good job. Sería, sería are they. Muy bien. Para aquí nos falta el this, ¿verdad? Porque solo está el this, que es el singular para cosas cercas, ¿verdad? All right. I need to hear. Vamos a ver quién quiere leer, guys. I want to hear you. Quiero ver qué tan bien pueden leer este pequeño diálogo. Lo voy a poner una vez más. Después vamos con Eric y luego ¿quién es la persona? Ok. Tenemos Eric,
Carlos, necesito two girls. No le quiere comprar usted aritos a Carlos, ¿verdad, guys? Así que te necesito dos valientes porque aquí la, mi, solo Gisela y me está participando, guys. Ajá. I teacher, but only my, no, parking. Sure, después de Eric, entonces, y Gisela. Okay. Vamos, Eric and Gisela, please. Okay. Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. Red ones? I'm not sure. No, the yellow ones? No, oh. The yellow ones. No, esos no, los amarillos. No, the yellow ones. Okay, oh. Démelo más entonación, guys. One more time. Oh, look at those earrings. Mira esos aritos. Look at those. Look at those, all right? Look at those earrings. Vamos one more time. Oh, this yellows isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Yeah, very good, Eric. Me dijo, let me get it for you. No, let me get it for you. No, let me get it for you. Déjame dártelos a ti. Okay, déjame comprártelo, right? Get it. Let me get it for you. Everybody repeat, let me get it for you. Let me get it for you. All right. Any other volunteers? Vamos a ver. Yancy, are you able to talk? Yes. Okay, so please go, Carlos and Yancy. Me levantan otra, la última persona. Vamos a ver si hay alguien más que quiere participar. Okay. I am ready. Go. Yeah. Go. Yes. Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Good job. Excellent. Carlos, very nice pronunciation. Very nice intonation. Muy buena intonación, guys. Solamente aquí, vamos a ver, necesitamos una persona más, un chico, please, guys. Los hombres que no son miedosos. Voy yo ahí. Yo levanté la mano. Sí, Catherine, David, para Jocelyn necesito a otra persona, guys. Ok. Necesito su compañero. Catherine and David. Let me see, Carlos. Acá también me dice, mire, the blue one right there. Yeah, the blue one, ¿verdad? El azul. Ok. Bye. Entonces, Jocelyn, usted va a escoger con a quién va. Ah, ahí tenemos a Kevin. Bye. Ah, pues Jocelyn y Kevin. Thank you, Kevin. Let's go, guys. Go. Give a very nice intonation. La intonación es que quiero, guys. Es pregunta. Okay. Mire, está deseándole feliz cumpleaños a alguien. Así que, happy birthday to you. Dios mío, ese happy birthday. No, ¿verdad? Entonces, esa entonación que Carlos le dio al final, muy bien. Like, hey, happy birthday to you. Go, please, David and Catherine.
Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace is bad. Isn't bad. Isn't which bad. One? Which one? That blue one right there. The blue one right there, no. The blue one. No, es the blue one. Es the blue one. Right? The blue one. El negro, a eso se refiere. No, el negro, el negro uno, ahí lo dice así. Entonces tiene que poner el one a la par. The negro one, the blue one. The blue one el right azul. There. How much is it? It's how much 42? Is it? How much is it? How much is it? It's 42, that's expensive. It's $42, that's expensive. Uh-huh. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Feliz Happy día birthday. De... Feliz día de la cerveza. Happy birthday, me dice ahí, ¿no? Es everybody, repeat. Birthday. 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 Birthday, all right? Birthday. Very good. Thank you, guys. Good job, guys. Siempre blue one, meaning yellow ones. Yellow isn't really color for me. Let's continue, please. Jocelyn and Kevin, okay? Okay, teacher. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't necklace. Bad. Necklace. Necklace. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Thank you, Kevin. Más rápido la última parte. Let me get it for you. Let me get it. Get it. Get it. All right. One more time. Let me get it for you. Let me get it for you. Ajá. Porque a veces me lo dice, me lo dijo así. Let me get it for you. All right. Recuerda. Let me get it. Get it. Déjame comprarlo para ti, ¿verdad? Get it. Get it. All right. Good. Thank you, guys. Y los demás ahí se están deteniendo sus quijaditas, vea, escuchando que los demás tienen una buena pronunciación, muy buena fluidez, excelente entonación y los demás solo escuchando, ¿verdad? Así quiero ser yo, dicen, pero no quieren intentar hacerlo nada, haciendo nada, guys. Anybody else? Vamos a ver los últimos valientes de la clase, guys. Or no? The brave ones, los más valientes, the brave ones, all right, brave ones. Ay, tenemos a Alfredo que también se anima, all right, Alfredo, vaya, ayúdeme a encontrarle a alguien, Alfredo, guys, who wants to do it con María Elena, all right, go. Ada después entonces, ok, ahorita Alfredo y María. Go. Oh, look at this earring, Mary. Look at those earrings, Maria. They earrings, plurales, guys. Son un earring es solo uno. Earrings ya son los dos. Oh, look at those earrings, Maria. They perfect for you. These red ones.
I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this yellow, is it really a good color for me? Well, that necklace isn't bad. Which one? The blue one right there. How much is it? How much is it? Much. How much is it? Much. How much is it? Muy bien. How much is it? How much is it? It's $42. That's expensive. It's $42. That's expensive. All right. Esos son signos de admiración, ¿verdad? It's $42. Puchica, $42, ¿verdad? Todo el mundo como que dice, wow, que ni fuera de oro, ¿verdad? That's expensive, qué caro, ¿verdad? Ok, muy bien. Dale un poquito más de expresión ahí, ¿verdad? María, one more time. Hey, no, hey, letter, hey, letter. Hey, mail, hey, let. Hey, let me get it for you. Let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. All right, very good. Thank you. Okay. Vamos a ver, Ada. Si hay alguien más que quiere hacerlo con Ada, guys, o pedimos a Ada que participe en otro ejercicio. What happened with the rest? Voy a hacerlo con Ada ahorita ahí para que practiquemos de nuevo. The yellow ones. Oh, these? Espérenme, vamos a ver quién más me levantó la mano. Vaya, lo vamos a dejar hasta acá. Ahorita me ayuda usted a leer lo demás. Ada. Ok. Thank you, David. Ya, David quería participar nuevamente. Pero con ahorita estamos bien, guys. Okay. Por el tiempo, ok. Vamos a pedirle a Ada. Can you read for me, Ada? Read these instructions. Ok. Good evening. Good evening, ma'am. Lesson objective. By the end of this lesson, participant objective. Will be... Objective. Objective. Uh-huh. Lesson objective. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns. Demonstrative this, pronouns. That, those to express. Vaya, ayúdeme a leer otra vez here. Please read again. This, does, that, those. Vaya, pero aquí me lo this y that me dijo acá, ok, hagámoslo de nuevo. This, these, this, vamos guys, this, these. This, this. Pero this, alargue más esta palabra, these. This. Ok, vamos a ver. This, this, that, those. Muy bien, esto es un poco más largo aún, Ada, ok. This, these, sonríen, guys, cuando dicen el these, como quien dice, no es el este, son estos, ¿verdad? Tener más de uno es como que, hey, mucho mejor. All right. to express possible choices. One more time, todo de corrido, one more time, please, more fluency, más fluidez, come on. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative able. The use demonstrative pronouns. This, this, that, those, to express possible choices. Possible choices. Possible choices. Okay. Vaya. Veamos entonces, guys. Let's watch the video. Ahí estamos un poquito más
English, we use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option. For example, I ask, Is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. They replace the? ¿Qué dijo ahí? The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. ¿Qué es lo que reemplaza, dijo ahí? El nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ya estoy hablando, ah, mira, esos lapiceros son tuyos. Ah, ¿cuáles? Ya no digo which pens, solo digo which ones, ¿sí? En lugar de lapiceros digo one, ¿ok? Porque ya estoy, ya introduje el nombre, ¿verdad? Simplemente lo estoy trayendo a colación, como por decir, ah, el negro, ya sé de qué estoy hablando, del lapicero negro, o el azul, del lapicero, ¿ok? Pero I cannot continue here, guys. Here we go. Si levantan la mano, no sé, chicos, si es que tienen alguna duda o por qué él todavía la tiene levantada. Pero si tienen alguna pregunta, me avisan. ¿No? Ok. Entonces, tenemos que el this es para cuando ocupamos a this y cómo leemos, miren, guys, cuánto cuesta cada cosa, ¿verdad? $42, $59.95 o $59.95. Cualquiera de dos formas lo podría decir. Ok, tenemos a this que es para uno, ya lo dijimos. Y el that es también para uno, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Uno, this es singular en cerca. In English, guys. Near. 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 Singular and near. Now, this plural. Plural and near. All right. That is singular and far. Far away, and those are in plural, but far. Exactly. Y so, obviamente, si es plural, el verbo to be, ¿cuál sería la forma? Are. Muy bien. Y si solo fuera this or that, sería is. Ahí estamos. Is. Very good, guys. Eso, pues, no se nos tiene que olvidar. Y a veces que decimos el this, casi lo mismo, ¿verdad? Ahí podemos incluso identificar que estamos hablando de this is o these are, ¿verdad? Everybody repeat, these are. Miren, largo. These are, right? Good. Ahí está, ¿verdad? This and that is. Y these and those are. Por favor, no se nos confundan en estas palabras, ¿ok? 3.4, help me read and let's do them the knowledge check, ¿ok? ¿Me ayuda a leer, please, somebody? Look at the picture below and complete this conversation using the demonstrative ones. All right. Use, okay, ahí me dijo, these conversations,
Ajá. ¿Sí? Vaya, me dijo this conversation. Ahí dice esta conversación. Aquí es these conversations. These conversations. Okay. Okay, porque son dos, ¿verdad? Esta con ella y este con ella. So, de verdad, guys, que espérenme. Voy a dejar de poner, voy a dejar de compartir just for a moment. No, es que ustedes ni aún así participan, guys, no. Es pecado que les dé todas las respuestas. Si no las puedo borrar, ni modo, pero si no, quiero que ustedes analicen la respuesta también, no solo vayan como, ah, ya la tiene ahí, ¿verdad? Así que no, guys. Hay que pensar. Vamos a ver, who wants to participate? Ay, Dios mío, ¿qué hice? What did I do, guys? Bye. Todas me salieron malas, pero era, eso era justamente that was the intention, guys. That was the purpose. Ese era el propósito. Okay. Who wants to practice, guys? Raise your hand again. David, go. Excuse me. No le voy a poner la opción porque ahí es casi que obvia, guys. Pero igual vamos a buscarla después para escogerla. Ajá. Luego Catherine. And then Jocelyn. Come on, David. Excuse me, how much that jeans? Mm-hmm. ¿Qué es lo que debería llevar ahí? ¿Cómo se preguntaba cuánto cuesta algo? Jeans, algo así. Muy bien, Juan, muy bien. Ese, ahí Juan Carlos, Juan Antonio nos estaba diciendo, ¿verdad? Pero no lo escuchamos muy, no lo escuchamos. Solo veo que está hablando, pero no lo escucho. Ok. ¿Sería? Vamos a ver, Juan Antonio, que me quería decir algo. Tell me, Juan. Excuse me, how much are those jeans? Very good. ¿Por qué sería are y no is, Juan? Porque jeans es plural. Los pantalones, ¿verdad? Aunque nosotros decimos el pantalón, pero los jeans en inglés sí los tomamos como plural. Por lo tanto, no es is, sino que are. Very good. Let's do the number two. Mm. Ayúdeme, please help me, Jocelyn. Are those, ¿verdad? Porque ella, la persona le pregunta... ¿Cuánto cuesta eso? Normalmente los tienen un poquito lejos, ¿verdad? Entonces los tienen como arriba, por eso dicen, mira, esos de allá, those, y ya ella ya dice these. Ok, letter B, what's the answer? Jocelyn. Which ones? Do you mean this? Which one? One or ones? Ones. Ah, exactly. Which ones? Porque están hablando de estos, ¿verdad? De los pantalones. Next, please. Ay, ¿quién está traveseando aquí? Miren, ya me mancharon la página. Ok, number, continue, please. Somebody else? No, the light blue ones. No, the light blue ones. Ok, thank you. Very, very good. Another, guys. No, los celestes. Gisela. They? Oh, okay. They are. Okay. They are. Very good. They are. 59.95. Ajá. 59.95, ¿verdad? Por eso les pregunté, miren cómo se dicen los precios, guys. Donde está el punto, hacemos una pausa, ¿verdad? 59.95, y la otra forma que era, ¿cuál era? Jimmy, que no lo he escuchado toda la noche. No, no, todavía no he entendido lo que ya entré tarde, dicho. Ok, ¿cómo se dicen los números?
Vamos a ver, Víctor, tampoco lo he escuchado ahora. Voy entrando, teacher, disculpe, no estoy al tanto de la clase. Ok. María, léalo, por favor. ¿Cómo se le se dice cuánto cuesta el jeans? Luego, si no, Kevin, ok. If not, Kevin, you will tell me. 59. Vaya, espérenme a María, porque dígame, María. 59.95. No, casi le pega a una, pero 95 no, no es 90, no es 95. Ahí me dice 95. Ok, ahí como que sería 95. Ah, pero no 5. Five, sonido al final. Y María, tenga una posición un poquito más abierta porque está 95. ¿Verdad? No, 95. Así podemos gesticular mejor cuando nosotros hablamos y se escucha mejor. All right, 95. Va, va. All right, ya lo dijo María muy bien. La otra forma, ¿qué pasó? Ya se los dije, guys. $59.95. Very good. Aplauso para Eric, guys. Okay. ¿Cuánto era? Perdón. $59.95. O puede decir $59.95 o $59.95. All right. Good job, guys. Miren, ya ven qué cosas bien sencillas y a veces no las leemos bien, ¿verdad? Son cantidades, guys. Let's continue. They are, dice. They are $59.95. Let's continue, please. ¿Qué más quería decirme the other one, guys? Solo uno, solo dos más faltan, guys. Alfredo y luego Jocelyn, all right? Thank you, guys. I like that packet, backpack. Excuse me. I like that packet over there. Esa es la otra, la otra conversation, ¿verdad? Oh, I like that packet. That backpack. Ya me equivoqué igual que usted. Backpack. Backpack. ¿Qué es la mochila? Backpack. I like that backpack over there. How much is it? Okay. How much is it? Much. How much is it? How much is it? How much is it? Everybody repeat. How much is it? How much is it? Very good. How much is it? All right. I lie es como mentir. Entonces le pronunciamos más fuerte la K. Okay. I like that. All right. I like that. Okay, guys. Very good. I like the packet. How much is it? Porque estamos hablando de una cosa. Jocelyn, number, a letter B, the red. Which one? The red one. Ajá. Y dame la última, please. Que okay, veo más manos levantadas, pero le va a dar la oportunidad a usted. Mi teacher. Yes. It's 27.50. Voy a hacer zoom, permítame. 27.50 cents. Okay. It's $27.50. $27.50. All right, and 50 cents. The green. But the green one is only $22.25. Good job. Very well. Very well. Very well. Bye. I see, guys. Si no sabían. One. Ajá, sí. One, teacher. Ahí está, perdón, ya, yeah, sorry. Si gusta, denle una captura para que estén 100% seguros de su respuesta. Aunque yo sé que está bien fácil, guys. Ahí está. There you are. Continue, guys. Help me with the cameras, guys.
Vaya. Let's continue. 3.5. Help me read, Victor. 1, 2, 3. Lesson objective. Lesson objective. Objective. In this lesson, participants will lesson. 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 Lesson objective. In this lesson, participant will to listen Victor, to sentence. No yeah? Es lechon, no es lechon, es lesson. Lesson. Lesson objective. Yeah? Okay. Lesson objective. In this objective. Lesson objective. In this lesson, participant will to listen to sentence. No es will to listen, no lleva to listen ahí, solo will. Espérenme, in this will. Eso está malo, guys. Sería, in this lesson, participant will listen to a sentence. Stress. Ok, ese tú está mal escrito ahí. Ok. Sería, in this lesson, participant will listen to. Escucharán, recuerde, will. Y verbo, no lleva el tú ahí. Así que ahí está. Está de más ese tú. ¿Ok? So, we listen to sentence stress. Continue, please. Sorry. In order to improve pronunciation. Orden. Orden, esa es palabra en español. Order. Order. To improve pronunciation. Improve pronunciation. Improve pronunciation. 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 Como cinco sílabas, guys. Okay. Repeat, please. Pronunciation. Ahí está. Very good. All right. Pronunciation. Excellent. Listen then. For stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Practice as many times as needed, guys. This means... ¿Qué era el stress? Que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. What stress? What is stress? El que tiene uno notice cuando le duele la espalda, la cabeza, el cuerpo. Stress. No. En inglés, ¿a qué nos referimos con el stress? En el cuerpo. La mayor fuerza de voz. Thank you, Juan. Very good. Digamos la tilde, ¿verdad? Que fuera como que fuera en español. Esa mayor fuerza de voz es un stress, ¿ok? Es un stress. So, for example, disculpe. Miren, excuse me. Incluso hasta casi de la misma forma enfatizamos ahí. They're perfect. Son perfectos, ¿sí? ¿Se fijan? Perfectas. Incluso ahí también le damos más énfasis. Estamos... enfatizando la palabra más importante para nosotros. Por ejemplo, I like the blue one, ¿verdad? Enfatizo a qué me refiero. They're not, not, significa que no, ¿verdad? Ahí le doy más énfasis también. They're not very attractive. All right. ¿Preguntas con el stress, guys? Súper fácil, ¿verdad? Hoy sí, guys. Vamos a... I need another volunteer. Vamos a ver quién no participó hoy. Edwin dijo que estaba trabajando. He's working. Kevin, please read for me, okay? In this lesson, participants will listen to a conversation. And will be introduced
to comparison with adjective by expressing preference. Preferences. All right. Thank you. In this lesson, participant will listen to a conversation and will be introduced to comparison with the adjectives. Okay. ¿Qué son adjectives? El adjective, ¿qué función tiene en una oración, guys? No idea. Es el que describe a la persona o al nombre, ¿ok? Caliente. Chica bonita, pretty woman, ¿ok? Y así sucesivamente. Esos son adjetivos. Y los adjetivos se pueden dividir en adjetivos regulares o adjetivos irregulares. Y también tenemos como cuatro reglas para hablar de los adjetivos, de cómo hacer una comparación entre objetivos. En Let's Watch the Video, les pongo el video para que ustedes vean, ¿verdad?, en qué momento se están utilizando los adjetivos y la comparison, esa comparación entre adjetivos. Pay attention, guys. Esto va a ser lo último de la noche. So pay attention because I want you to watch the video. También que vean este video nuevamente cuando ustedes tengan tiempo, ¿ok? Pay attention. Excuse me. How much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? No. No, that's you. Okay. Sorry, guys. In this lesson, see? Participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? No, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preferences. In the next class, we will study how to express preferences and comparisons. Okay. Quantos, how many adjectives can you identify, guys? How many adjectives can you stylish see here? Than the wool Veamos one. Cuáles son los adjetivos que ustedes There's han no identificado, pride. Guys. Nice. Nice. Okay. El número uno. Miren, nice, una sola sílaba. Okay. Una sola sílaba. Ahí tenemos los primeros tipos de adjetivos con una sola sílaba. Ok, vamos a ver cuáles otros. Better. Better. Better, ok. Ahí está diciendo mejor que, ¿verdad? Prefiero este en lugar de eso. O sea, que ese es mejor que este. Better, ¿verdad? I like the wool one better. Ok, prefiero más ese. Ok, the other one is... Tenemos more otra vez. Better. Stylish than... More stylish, ¿verdad? Miren en este, sí, agregamos more, ¿verdad? Si se fijan en la primera decía better, ¿verdad? Tenía warmer, espérenme, ¿cuál era este? Nice, ¿vea? Pero ahí solo, no está haciendo comparando, no está haciendo comparación, simplemente decir bonito, ¿verdad? Nicer es más bonito, ya les explico cuál sería la forma de hacer esa comparación. Veamos better. Warmer, aquí tenemos la otra, ¿vale? Warmer, right? Yes? Yes. Tenemos more stylish, ¿cuál otra, guys? Than, miren, más. Con más estilo que, más elegante que, ¿sí? Ese es than. Ok. Y ahí está. Any questions with the double with the vocabulary? ¿Tienen preguntas? ¿Era warmer? Warm es más caliente, más cálido. Gracias. Okay.
Hello, Kevin. What is the meaning of wool? Wool es un tipo de tela que es lana. Wool. Anything else? La lana. Mm-hmm. Nothing else, guys? Por ejemplo, ¿qué es un price tag? La viñeta del precio. La viñeta, la etiqueta. Very good. Okay. Something else, guys? No, ya no hay ningún otro, ¿verdad? Vaya. So, I think, please pay attention to the video. Lo van a ver más adelante. Véanlo, por favor. Ahorita les voy a mencionar, I'm going to show you la regla que de lo que les estaba diciendo, ¿ok? Los adjetivos siempre se pueden ver en esta parte. Cuando son de una sola sílaba, por ejemplo, ¿cuáles se les viene a la mente a ustedes aparte de los que tengo acá? Can you see, guys? Short, long, tall, small, thin, warm, hot, fat. Solo es de una sílaba. ¿Ok? Anything else? ¿Algo más que se les venga a la mente? Nice. Exactly. Nice. Aquí está también. Nice. Ajá. Cold. Ya lo puse ahí. ¿Qué más, guys? Good. Good. Ok, pero fíjense que good no lo pondría aquí porque es irregular, pero sí es de una sílaba, ¿ok? Fast. Fast. Rápido, low, bajo, ¿ok? Happy. Ah, ese ya es de dos sílabas, ¿ok? Muy bien, quedémonos con estas que solo es de una sílaba, ¿verdad? Happy ya llevaría dos. Y ya les voy a explicar un poquito más sobre los adjetivos que terminan con ye, ¿ok? Los primeros, guys, que ustedes ven es los adjetivos cortos de una sílaba. Esto es para decir que es más bonito, más chivo, más elegante, más cálido, más caliente y todo eso. Tenemos todos estos, ¿verdad? Short. Y ya digo shorter. Le voy a agregar una ER a todos los adjetivos para hacer ese más que. ¿Ok? Ejemplo. Mi pantalón es más largo que mi vestido. Uh-huh. O mi pantalón es más largo que mi short. O mi falda es más larga que mi vestido. Ajá. Diríamos longer que longer than right. Vaya, yo soy más alta que mi hermana. I am taller. Tenemos el adjetivo y agregamos than. taller than. Okay. Este suéter es más calientito que la camisa. The sweater is warmer than. Más calientito que. Ahí estamos. Veamos los segundos ejemplos con los que estamos. Hablando de happy, por ejemplo. Tenemos happy. Y con this no lo podemos juntar. No. ¿Ejemplo? Ah, no, pero me confundí. Pensé que yo noté una N. No. Vaya. Estos otros adjetivos que tenemos en esta segunda, digamos, es... on the second... category.
They are two. Yeah? Curly, pretty, ugly, easy, angry, tasty. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, prácticamente no hay ninguna diferencia porque todos terminan con ye y todos son con dos sílabas, ¿verdad? Entonces, para la misma regla vamos a aplicar acá, pero le vamos a poner ER, pero la Y se la vamos a cambiar por la I. ¿Estamos? Ejemplo. Curly. Yo soy más colochita que Gisela, creo yo. Por ejemplo, I am curlier than Gisela. ¿Sí? Le cambio la Y. Ella es más bonita. Mi papá es más enojado que mi mamá. Angry, angry, angrier than. ¿Ok? Easy, fácil. Más fácil. Ajá. Mire. Really? Really no es. Really es un adverbio, no es un adjetivo. Really es como realmente, vea, o muy. No, perdón, no, ya. Un adjetivo de grado. Ajá. Easier than. Más fácil que. ¿Ok? Vaya. Otro ejemplo, guys. Quiero que por favor me busquen los verbos, perdonen, los adjetivos irregulares para el día de mañana, ¿ok? Me dicen cuáles son los adjectives that are not regular, los que no son regulares, ¿ok? So, Chinese food, todos los que terminan con ye, guys, se les cambia a qué, cuál era la regla. Vamos a ver quiénes han estado en la clase. ¿Quién, mi Ada? Karina. Se les agrega IR. Se le agrega IR. O se sustituye la Y. Se sustituye la Y. Y se le agrega la IER, ¿verdad? O sea que en lugar de la Y la cambio por la I. ¿Ok? No solo se agrega la IER, sino que se cambia, ¿verdad? Por la Y. Muy bien, María, pero sí tenemos la idea, ¿verdad? De cómo hacer esa comparación. Entonces, aquí tenemos los ejemplos, guys. Y ahí decimos, oh, I like the wood one better. I like the letter one better. It's more stylish one. ¿Cuándo decimos more? Miren, en cuando usamos more es cuando son de dos o más sílabas. Ok, tenemos. Everybody repeat. Crowded. Lleno de gente. Crowded. Okay. Simple. Handsome. Simple. Careful. Simple. Beautiful. Handsome, interesting. Careful, beautiful. Interesting. Todos esos, miren. Handsome. Dos. Careful. Dos. Gorgeous. Dos. Depressing. Tres. Expensive. Ok. Y ahí estamos. De dos o más sílabas que no son los que terminan con Y, ahí decimos more. ¿Ok? Por ejemplo, more handsome, más guapo. Más. Y el better, ese es un irregular. ¿Ok? Para el irregular, para el adjetivo es good, pero se dice better. Por ejemplo, bad, se dice worse than, y siempre se le agrega el than. Alright, así que, guys, ahí tenemos los ejemplos de los adjetivos que tienen dos o más sílabas. Siempre entonces lo ocupamos el more solamente en estos casos. ¿Tienen alguna duda? Por favor, vean este video nuevamente. ¿Ok? ¿Y la tarea cuál era? Price tag. Adjetivos irregulares. Que me busquen los adjetivos irregulares. ¿Ok, guys? Si no tienen ninguna otra duda, los dejo que vayan a descansar y vayan a trabajar en la plataforma con los ejercicios que ahora hicimos. ¿Ok? Y escuchen los videos, que
Eso les ayuda, guys, a tener mejor entendimiento. See you tomorrow, guys. Ok, nos vemos tomorrow, el día de mañana. Thank you. Good night. Tiempo, chicos, para que no entren en la clase y diciéndome que no saben de lo que estamos hablando. Así que yo sé que es mejor tarde que nunca, pero si se pueden conectar a tiempo, es lo ideal. See you tomorrow, guys. Take care. Tomorrow. Bye. Bye, bye, guys.